Amigo, amiga, buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que usted tiene esa enorme amabilidad, digamos, de recibirnos a través de esta pantalla, a través de estas conexiones virtuales para que pudiéramos viajar hacia otros territorios, pudiéramos escuchar otras voces, pudiéramos también conocer y hermanarnos con otras realidades. En esta oportunidad hablaremos sobre la situación que viven los pueblos en Centroamérica, concretamente de Guatemala. ¿Cuál es su historia como proceso organizativo? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos tiempos cuando hay toda una amenaza, llamemos, de que si los pueblos quieren a la final poner sus agendas en el gobierno, entonces láncense de candidatos, así como también por estas latitudes suelen proferir, digamos, estas amenazas? Allá también lo hicieron, pero a la final, ¿qué es lo que están viviendo en estos momentos?
Entre otros detalles, aspiramos, pues en los siguientes minutos, poder abordarlos. Así que ya están nuestros invitados en nuestra sala virtual y nos vamos de una manera muy breve a los identificativos de nuestro espacio de Rixinacui TV Internacional y volvemos casi de inmediato. Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV Internacional. Gracias una vez más, estimado amigo, amiga, que nos acompaña día tras día y jornada tras jornada en estos espacios de enlace desde territorios, desde sus propias voces, desde y dichos, planteados, cuestionados, propuestos por sus protagonistas. Con mi cordial saludo, doy la bienvenida con el mayor afecto a nuestros invitados. Nos encontramos ya con Mauro Bay. Él es uno de los líderes de mucha trayectoria. Obviamente es uno de los principales fundadores de lo que actualmente es CODECA y ahora acompaña el proceso del caminar del pueblo en Guatemala. Mauro, qué gusto, muy amable por su gentileza de dispensar estos minutos. Le recibimos en sus primeras palabras con la mayor gratitud. Gracias, José. Primero agradecerte a ti por el espacio que abriste y que nos estás permitiendo de compartir un poquito y creo que es importante. También agradecer a todas las personas que están pendientes en este medio para poder escuchar y también ser parte de lo que se va a platicar. Y espero que logramos llenar las inquietudes que hay para este espacio. Gracias, don Mauro. De lo propio, en cambio, para otro de nuestros invitados, se trata de Gustavo Maldonado. Él es parte del equipo, él es abogado y parte del equipo jurídico del movimiento político MLP. Gustavo, qué gusto también en tener en esta pantalla. Bienvenido. Buenas tardes, gracias José. Agradecemos y reitero el agradecimiento del espacio para poder compartir aquí, ¿verdad?, parte de lo que está pasando en estos momentos en Guatemala ante los embates de las mafias, ¿verdad?, que están inquietas por la participación del MLP y quieren impedir su participación. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Muchas gracias y un gran gusto a todas y todas las personas que nos observan. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, también por su gentileza de acompañarnos. Volvemos entonces con nuestro invitado, el primer invitado, como es Mauro Bay. Don Mauro, nos interesaría muchísimo conocer acerca de los pueblos originarios, los pueblos indígenas de Guatemala. ¿Cuántos pueblos, cuántas lenguas, cómo está configurado el país? Porque cuando esta verdad no se lo dice, como que nuestros países o los estados están conformados solo por un tipo de pueblo, digamos, por una lengua y a la final toda esta diversidad histórica, cultural y toda esta riqueza que tenemos en los territorios no se ve. ¿Qué es lo que podemos decir en esta primera entrada, don Mauro? Bueno, Guatemala no es mala, sino que es maya, ¿verdad? Desde el nombre le cambiaron los españoles. Y lo otro es que somos 25 pueblos que cohabitamos en este país, ¿verdad? Podríamos decir que cada pueblo tiene su propio idioma en la cual todavía se habla, pues, se defiende, se mantiene
y con su propia cultura, con su propia cosmovisión. Territorialmente estamos más allá de la frontera que hoy actualmente estamos en Guatemala. Un ejemplo, los MAM, pues todavía están en la parte de México, como Tapachula, San Cristóbal, ¿verdad? Y los Quechí están en Belice. Así sucesivamente, los Xincas están en la parte de El Salvador y de Honduras. Entonces, nosotros se nos quitaron realmente los territorios que pertenecen a nuestros pueblos. Pero somos 25 pueblos los que cohabitamos, y cada uno con sus propiedades en cultura, ¿verdad? Y tradiciones, y todavía se mantienen en su gran mayoría en cada pueblo y cada territorio sus propiedades culturales y identidad, idioma, todo eso, ¿no? Que desgraciadamente el sistema colonial eurocéntrico lo ha tratado de ir desapareciendo, ¿verdad? A través del sistema educativo, a través de las religiones y bueno, los medios de comunicación que han incidido, y que por esa razón, pues ni modo, ya las nuevas generaciones les cuesta entender, porque en las escuelas les cambian la mentalidad de hablar su idioma, de pensar en lo suyo, sino que piensan en las innovaciones que manejan los colonialistas, ¿verdad? En este caso, los europeos y los Estados Unidos. En las escuelas les enseñan a hablar inglés, ¿verdad? Pero olvidando su propiedad de idioma, que es lo que deberían de saber y entender todo, desgraciadamente no existe. Entonces, eso hay una persecución sobre la cultura, hay una discriminación racial en el país, y que por eso mismo, y esa discriminación racial se maneja en las escuelas para ver cómo el niño abandona lo suyo y se siente ya como una persona colonial, pues ahí se le dice social, pero de social no tienen nada, ¿verdad? Simple y sencillamente, la idea es quitarle lo propio a los niños, ¿verdad? Cuando yo estudié, en ese tiempo, si uno quiere hablar su propio idioma en la escuela, lo castigan. Entonces, para no ser castigado, uno no tiene que ver cómo disimular su propio idioma. Nosotros, por lo menos los niños que estuvimos, cuando yo estudié, hablamos nuestro idioma así, en secreto o en el recreo, porque si hablamos muy claramente, nos castigan los maestros. Entonces, es una imposición del sistema colonial a través del sistema educativo. En las religiones, pues ni modo, ahí no, nadie habla de la religión en nuestra propia cosmovisión, nuestra propia espiritualidad, ¿verdad? Ahí, pues, ni modo, en aquel tiempo nos exigieron a sujetarse a la Iglesia Católica. Posteriormente, en el tiempo de Justo Rubí Fino Barrios, inventó nuevamente la Iglesia Evangélica, porque ya no podía sujetar con la Iglesia Católica a algunos de los mayas, pues hay inteligencia, y descubrían que la Biblia dice una cosa y los sacerdotes dicen otra cosa. Entonces, eso hizo como ya hay levantamientos en algunos lugares ya basada en el compromiso cristiano, y eso entonces hizo pensar a Justo Rufino Barrios de cambiar la religión y traer otra religión, ¿verdad? Para poder sujetar a la población. En términos generales, aquí han querido imponernos toda la situación occidental y mantenernos bajo control sin poder reaccionar, ¿verdad? Para poder tenernos, pero sujetos a las decisiones que dicen. En este caso, la oligarquía, el cacique, que son los que manejan todas esas políticas que se manejan en Guatemala. Entonces, o sea, desde la invasión hasta hoy día, se maneja el exterminio, el genocidio, la opresión, la discriminación, la exclusión de todos los pueblos mayoritarios que cohabitamos en Guatemala, o sea, de los 25 pueblos que cohabitamos.
qué importante, don Mauro, dar esta entrada, digamos, de lo que constituye este histórico pueblo, obviamente regado, por decirlo de alguna manera, en varios territorios, una vez que los estados actualmente fueron fraccionando, retaseando y a la final han ido dividiendo, digamos, a los pueblos. Bueno, estos 25 pueblos ahora, Gustavo, ¿cómo ha sido la suerte, tal vez desde el ámbito jurídico, desde el ámbito del sistema de justicia, recorriendo algunas, no diría tantas décadas, pero en el pasado reciente, antes de un poco entrar al momento actual? De pronto yo pensaría, quizás si de estos 25 pueblos hay por lo menos un juez en alguna corte, en fin, nos encantaría conocer. Gustavo, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Y sí, para ir, digamos, concatenando la cuestión, es importante un breve esbozo histórico. Digamos que a partir de la colonia quedan algunas tierras unitarias de los pueblos, ¿verdad? Por conveniencia, precisamente, de los colonizadores y posteriormente de los criollos, se mantienen algunas tierras para mantener a los pueblos, digamos, en propiedad comunitaria, pero posteriormente, cuando entra la reforma liberal en el año de 1871, empieza a implementar una política de despojo, ¿verdad? A profundizarla, digamos, no es nuevo esto, ¿verdad? Ya se venía despojando, pero ahí se acentúa y hay tres cuestiones fundamentales. Primero, se emiten decretos para rebajar la propiedad, el precio a la propiedad colectiva indígena. O sea, el precio lo establecen como un precio menor que las tierras de otro tipo de propiedad, ¿verdad? Que las tierras individuales ya de los terratenientes que ya habían, digamos, despojado a los pueblos. En segundo lugar, se establece el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, por la vía de la compra muy barata o por el despojo violento directamente, se despoja a los pueblos de sus tierras. Y se inscribe ahora en el registro bajo una nueva legalidad criolla, ¿verdad? O sea, es una legalidad de ellos que fundan este registro para poder darle legalidad al despojo que han venido realizando, ¿verdad? Y tercero, implementan, se decreta esto se llama el reglamento de jornaleros. ¿Qué quiere decir? Que ahora esos pueblos y esas comunidades que fueron despojadas en ese momento tienen que trabajar de manera gratuita o a cambio de algún cambio en especie muy mínimo, para esas mismas personas que ahora poseen las tierras que históricamente les pertenecían a los pueblos. Entonces, se les rebaja el precio de sus tierras, se les despoja, ya sea por la compra muy barata o de manera violenta, y se registra en el registro de la propiedad que acaban de fundar, y aparte, disponen por ley que estas personas de los pueblos tengan que trabajar para estos nuevos dueños que les han despojado de sus tierras. Ese es un contexto. Posteriormente, durante el tiempo de la revolución, que es del 44 al 54, la primavera democrática que se le llama aquí, pues se empezó a implementar una reforma agraria, ¿verdad? Pero digamos que los alcances de la participación de los pueblos fue muy limitada, incluso todavía había una visión, digamos, del Estado-nación europeo, ¿verdad? Remontándonos ahora que tú hacías la pregunta sobre funcionarios o jueces o legisladores o, ¿verdad? Indígenas, hemos de decir que en el año 85 se ingresa a la época democrática, después de todas las dictaduras militares que van del 54 al 84, ¿verdad? 30 años de dictaduras militares, se ingresa a la denominada época democrática, ¿verdad? O sea, es una fachada democrática, hay que decirlo así, porque democracia pues no ha habido mucho, y ahí se promulga una nueva constitución, la constitución de 1985. En esa constitución solo hay
representado a los pueblos por un constituyente. Es el que representa ahí a los pueblos, el nombre era Mauricio Quistán, y dicho era de paso, él respondía a los intereses de los sectores conservadores, ¿verdad? No a los intereses de los pueblos, sino que era una persona de los pueblos, pero que no representó del todo los intereses de los pueblos en esa constitución. Por eso en la constitución, pues hay algunos pequeños artículos que se refieren a los pueblos, nada más. Entonces, ese es el tipo de configuración de Estado que tenemos. A partir de ahí se planteó el Estado que ahora tenemos. Y el Estado que ahora tenemos fue diseñado no para ser cooptado, porque digamos que cooptado es algo que es ajeno y se toma. Pero no, esto es el asalto a las instituciones del Estado, y para eso se ha diseñado, para permitir, por un lado, el asalto a esas instituciones del Estado, el empoderamiento de los grupos mafiosos, y por otro lado, la acumulación, ¿verdad? El despojo, ¿verdad? Y la acumulación en pocas familias y en grupos mafiosos empresariales, políticos, militares y otros grupos del crimen organizado, de toda la demás riqueza y propiedad. Entonces, esa concentración se ha propiciado de esta manera, y ese es el marco jurídico, ¿verdad? Y organizacional que hoy día tenemos. Es vital conocer todo este trajinar histórico, digamos, en el ámbito político, jurídico. Estamos, amigo y amiga, abordando este tema que hemos puesto a propósito para poder dialogar sobre la situación de los pueblos de Guatemala, de Centroamérica. Efectivamente, Guatemala, batallas de un pueblo de pie, es lo que hemos denominado. Vamos a una brevísima pausa y volvemos de inmediato en este diálogo que estamos manteniendo en este momento, precisamente con nuestros invitados. Estamos de vuelta ya en este diálogo que mantenemos con nuestros invitados. Al parecer perdimos la señal de video de don Mauro. Espero que pudiéramos nuevamente retomar esa señal, aunque lo tenemos en interno, pero no lo veo en pantalla. Vamos a ver cómo logramos resolver este tema. Mientras tanto, hasta resolver justamente la señal con don Mauro, vuelvo nuevamente con Gustavo. Quizá, ¿cuál ha sido, o más bien, cuál ha sido la razón, aquí, desde el ámbito político, jurídico, quizá el impulsar entonces, en medio de esa necesidad, a lo que actualmente es esta organización importante como es CODECA, que de paso ya va más allá de 3 décadas de luchar, de estar de pie por los derechos que asisten a los pueblos en Guatemala? Gustavo. Bueno, es importante decir que, bueno, aquí tenemos a presente al fundador de CODECA, ¿verdad? Mauro Bay, que es el fundador de CODECA. Pues sí. La historia compartida, ¿verdad?, transmitida a partir de nuestro fundador y las personas que han participado en los últimos 30 años, nos dice que el CODECA se funda en la costa sur, ¿verdad?, por un grupo pequeño de campesinos, hombres, mujeres, ¿verdad?, que fundan la organización.
en un primer momento por reivindicaciones laborales y de tierra y territorio, ¿verdad? Posteriormente, con el tiempo, pues la organización va creciendo, ¿verdad? Y asimismo van creciendo, digamos, sus líneas de trabajo. En la actualidad hay muchas vertientes que la organización trabaja, pero sobre todo tiene hay una fuerte, digamos, presencia de comunidades organizadas en resistencia en contra de la privatización, tanto de la energía eléctrica como de todos los servicios públicos y de los bienes naturales, ¿verdad? De tal cuenta, pues se han impulsado propuestas, incluso de ley, posteriormente ya con el MLP, para recuperar tanto los servicios públicos como los bienes naturales. Pero, bueno, volviendo a eso, pues en algún momento las comunidades organizadas en Codeca, los pueblos organizados, ¿verdad? De una lucha reivindicativa, se fueron dando cuenta que había que ocupar espacios políticos también, ¿verdad? Y no dejar de ser un movimiento social, sino más bien crecer como movimiento social, pero fundar un instrumento político que pudiera encauzar, ¿verdad?, en otros frentes de lucha, como es el frente, digamos, político electoral, para optar a espacios en la institucionalidad del Estado, y fundan, ¿verdad?, el instrumento político del MLP, que tiene su primera participación en el 2019. Cabe decir que, al igual que Codeca, el MLP tiene como propuesta fundamental impulsar un proceso de asamblea constituyente para fundar un nuevo Estado con un carácter, un Estado con un carácter popular y plurinacional, ¿verdad?, que promueva, garantice el buen vivir para todas las personas, ¿verdad?, como decimos, estableciendo relaciones armónicas con todas las formas de vida. Eso sería más que todo. Y pues la necesidad, como ya decíamos, ¿verdad?, el compañero Mauro lo decía en digamos, el esbozo histórico que hizo. ¿Sí? Y implica, ¿verdad?, la organización que tiene el Estado desde lo territorial, digamos, que está dividido este Estado-Nación, es un Estado-Nación de tendencia europea, digamos, constitucional, está dividido en departamentos, en municipios, y estos se vinieron a sentar sobre los territorios, era lo que el compañero Mauro nos compartía, sobre los territorios históricos de los pueblos, y los vinieron a fragmentar, ¿verdad? Todos los territorios de los pueblos están divididos, pero los territorios siguen ahí, ¿verdad? Los pueblos en su mayoría siguen en los territorios que históricamente les corresponden. Entonces, pues de tal cuenta, la propuesta del movimiento va encaminada a la fundación de un nuevo Estado, ¿verdad? Ya está el compañero Mauro con nosotros nuevamente. Gracias, don Mauro. Perdone que estas tecnologías a ratos nos ponen a mal andar. En definitiva, los pueblos, al no ver que digamos no poder gozar de sus derechos que les asisten, en definitiva, buscan su propio camino luego de arduas luchas, obviamente. ¿Y cuál es entonces ese contexto en el que nuevamente empieza este caminar que ya lleva por más de 3 décadas como Codeca, don Mauro? Desgraciadamente, el contexto de explotación, marginación, represión, exterminio siempre ha existido desde la invasión. Entonces, En el año en que se funda Codeca, estamos en el tiempo de la guerra, ya camino hacia el proceso de paz. De hecho, estaba, como que dijera, bajando un poco la intensidad de la guerra, y entonces era el momento de poder cómo organizar más a la población, ¿verdad? Aunque en mi caso, pues yo vengo trabajando desde el 79 en la lucha campesina en la costa sur, donde se hizo una huelga en la zafra de caña, y en la cual
el salario era de un quetzal 12 centavos decretado por el gobierno de Arana Osorio y que la lucha fue el alcance de 5 quetzales el salario mínimo. En esa huelga se logró, no se logró el 100%, pero se logró por lo menos el salario de 3 quetzales con 20 centavos. O sea, se logró, podríamos decir, 3 veces más del salario establecido, ¿verdad? Y luego así vino la persecución y secuestros a todos los líderes. Entonces, nos fuimos obligados a tomar las armas y que estuvimos en la lucha armada. Esto fue un proceso también bastante grande porque se desencabezaron en algunos momentos, en algunas regiones de, en este caso, las estructuras guerrilleras, y en la cual eso pasó en la Costa Sur. Fue desencabezado al movimiento, entonces los que estábamos ahí nos quedamos así trabajando por cuenta propia, y bueno, ya cada uno tenía que ver lo que tenía que hacer ante el problema de la guerra, porque la guerra existe, la guerra siguió. Y ya en el 92, pues yo, después de haber luchado en la lucha por la tierra, con una organización dirigida por un sacerdote, que tampoco fue un buen líder, simplemente fue un aprovechado, y que de alguna manera se lograron algunas cosas, pero vimos la necesidad realmente que los campesinos fuéramos los que tuviéramos buscar una salida al problema de la tierra, del salario, de la sobreexplotación laboral que había, buscando un salario justo, y la problemática laboral que no hay trabajo. Y que creíamos, dado la experiencia vivida, en este caso con el padre Girón, que un sacerdote pues tiene una, a lo mejor es solidario, pero no es campesino, no conoce las realidades realmente del campesino, y mire la situación desde otro punto de vista y no las necesidades reales que hay en la población. Entonces fue así donde nosotros empezamos a organizar el Comité de Desarrollo Campesino, ¿verdad? Ese nombre, pues, al parecer no va con lo que estamos pensando nosotros, porque es desarrollo, pero eso fue un nombre que salió, pues, por cuestiones estratégicas, ¿verdad? En este caso hubo sacerdotes que también nos asesoraron, en la cual nos dieron nombres, porque no teníamos la idea, somos campesinos, somos indígenas, no teníamos la idea de cómo hacer un movimiento, ¿verdad? Simplemente éramos atrevidos y nos metimos a jugar en la cancha, pero no sabíamos nada. Entonces ahí nos asesoramos un poco para ponerle el nombre. Y luego, en esos momentos, pues nadie, ninguna organización tenía una personalidad jurídica, porque simple y sencillamente que el representante legal sería desaparecido, aniquilado. Pero como estaba en el proceso de paz y yo quise desafiar al sistema, ¿verdad? Dije, bueno, yo voy a sacar personalidad jurídica, voy a ser el primer representante legal, y si me desaparecen, entonces, ¿dónde está ese proceso de paz, verdad? Porque hay que también ver que las cosas funcionan, ¿no? Y así donde nosotros podemos ya sacar personalidad jurídica, empezar a trazar nuestras líneas de lucha, y fuimos organizando, de suerte que teníamos la claridad de que el problema del país es bastante intenso y que no puede solucionar un pueblo o una región, sino que todos los pueblos debemos de unirnos para poder ya enfrentar al sistema. Basada en eso, entonces empezamos la organización de manera integral, ¿verdad? Hombres, mujeres y jóvenes, y para poder fortalecer en los diferentes territorios del país. Y así, donde nos fuimos expandiendo, ¿verdad? En la comunidad donde organizamos, Codeca es una comunidad, ¿cómo se llama? Reasentada, es una comunidad agraria reasentada. Entonces, ahí pues había participación de varios departamentos, pero específicamente de la comunidad Monseñor Romero, donde se formó Codeca. Ahí había participación de 3 departamentos, y entre los 3 departamentos hay 3 pueblos, ¿verdad? Que es el pueblo mestizo, el pueblo quiché y el pueblo mam. Y con esos pueblos empezamos a
a levantar ya la organización y basada en el conocimiento que tenemos de la diversidad de pueblo en que cohabitamos, entonces también pensamos en cómo nosotros pensar, manejar la unidad dentro de la diversidad, porque era uno de los problemas, ¿verdad?, que podríamos tener de ver cómo los pueblos no nos entendemos, pero nosotros nos fundamentamos que el problema es el mismo, lo que sufre un pueblo lo sufre otro, la explotación es lo mismo, la persecución es lo mismo, la represión es lo mismo, el racismo es lo mismo. Entonces, eso nos ayudó a volver a retomar la articulación de los diferentes pueblos y empezar a luchar y empezar a progresar. Y fue así donde nos fuimos expandiendo en todo el país, ya con la presencia de los diferentes pueblos. Aunque eso no es fácil, ¿verdad? Porque cómo entender a nosotros nuestros propios idiomas. Un ejemplo, yo soy quiché, yo hablo el quiché. Y Telma y Facilio hablan el mam, ¿verdad? Pero ya cómo relacionarnos con los ixiles, un ejemplo, el pueblo ixil, el pueblo quechí, que ahí si no nos entendemos. Los otros pueblos, pues medio nos entendemos, como los cachiqueles, los canjobales, los chú, pues de alguna manera, ¿verdad? Nos entendemos, no al 100, pero por ahí podíamos entender qué se está hablando, pero específicamente, en el caso yo, como quiché, hablar con los mam, no nos entendemos, ni los mam entienden el quiché, ni nosotros entendemos el mam. Y así también, cómo relacionarnos con los ixil. Los ixil no nos entienden a nosotros, ni nosotros les entendemos a los ixil. Así mismo fue con los quechí. Entonces, esto no es fácil, pues, cómo encontrar, cómo reencontrarnos y entendernos en medio de esa forma de nuestros idiomas, pero lo fuimos encontrando el mecanismo, ¿verdad? De que, bueno, de suerte que en este caso que alguna gente conoce el español y eso fue la relación que nos fuimos metiendo y podemos ir articulando a los diferentes pueblos y que hoy representa el movimiento campesino nacional, que es CODECA, que está integrado por todos los diferentes pueblos, todos los pueblos podría decir, y que ahora, pues ya con su instrumento político, pues ya hay una participación de los diferentes pueblos en el ámbito electoral. Importante, don Mauro, toda esta trayectoria y traer también pues a los contextos, a los momentos actuales de lo que está viviendo precisamente el pueblo de Guatemala y particularmente esta importante organización que hoy en día entiendo que empezaron alrededor de unas 15 personas, si no estoy mal, pero ahora se han multiplicado por miles en todo el territorio nacional. Vamos a una cortísima pausa, volvemos para hablar ahora qué es lo que ha pasado. Van a entrar o están ya más bien en este proceso de elecciones presidenciales. Le decimos gracias a los amigos que están poniendo sus comentarios, sus mensajes en la plataforma de Rixinacui TV Internacional. Antes de volver con la inquietud a nuestros invitados, quiero saludar a quienes están a través de estas redes. Abdón Ledesma, no sé de dónde le está escribiendo, pero dice: Guatemala, un estado oligárquico sostenido por las Fuerzas Armadas, es actualmente esa hermana nación. Lo que se requiere es que nuestras naciones retomen su autogobierno, rompiendo ese neocolonialismo internacional sostenida
por esa criminal oligarquía local, que a su vez eso es sostenida por los militares. Es impulsar una asamblea constitucional para fundar un nuevo estado, es lo que comenta Abdón Ledesma. También Luisa Nicolau, 30 años de lucha a favor de la madre tierra y los recursos naturales. Que viva Codeca, que viva el MLP, es lo que dice Pedro Antonio Boche Coronado. En Guatemala hay un golpe de Estado en cámara lenta. Por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema están ocupando el espacio desde hace años. La no inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas dan cuenta que no quieren un movimiento antisistema. Hay otro mensaje también que vamos a leer de Jorge Ramírez: del Estado que tenemos se construyó por una oligarquía colonial, patriarcal y capitalista, y hasta el día de hoy representa a las élites. Leemos hasta ahí los mensajes que siguen todavía más. Muchas gracias. Vamos a invertir el orden a propósito de lo que nuestros amigos también ya ponen en sus inquietudes. A ustedes les dijeron como medios cansados las autoridades de aquellos tiempos y los que se mantienen en la actualidad. Bueno, ya tanto joden, perdón, así no habrá sido el término, pero entonces ganen, pues, ¿no es cierto? Entren de candidatos, ganen la presidencia, ganen de diputados, alcaldes, en fin. Y a la final ustedes dijeron, bueno, pues vamos, pues hagamos nuestro instrumento y pongamos a correr a nuestros cuadros. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esos tramos de una manera resumida y en qué momento están ahora, don Mauro? Nosotros sabemos exactamente que en Guatemala está dirigido por una oligarquía y por un imperio, que son los Estados Unidos, que tienen controlado a todos los países de América Latina, en la cual prueba de eso en el 54 fue derrocado el gobierno de Jacobo Arbenz, que era el único gobierno, o sea, los únicos dos gobiernos con José Arévalo que lograron implementar un poco de democracia en Guatemala. Entonces, sabiendo eso, sabemos exactamente que no es tan fácil que poder que ellos dejen el espacio para que uno participe dentro del marco de una democracia para competir en una elección con ellos. Pero bueno, dentro del proceso de lucha que ha traído Codeca, nosotros pues sabemos que la lucha más segura que tenemos es la lucha en la calle, ¿verdad? Que sirve para que la gente se dé cuenta y que oye las demandas que hay o los problemas que hay en un país, porque desgraciadamente los medios de comunicación no es para comunicar la información, sino que es para dar desinformación a la población y para poder mantenerlos sujetos bajo el control del sistema capitalista oligárquico criminal que hay en el país. Entonces, sabiendo eso, es que nosotros, nuestra lucha es la calle, ¿no? Pero cuando hacíamos eso, nos decían eso, bueno, si tanto es lo que quiere Codeca, pues ¿por qué no ponen candidato y ahí se va a ver si ganan o no ganan, ¿verdad? Nosotros sabemos que sí, en Guatemala pues ha habido una gran persecución, pero que también hay mucha gente pues analítico, a pesar de la desinformación, pero hay personas analíticos, ¿verdad? Con lo que vean y actúan y investigan, ¿no? Independientemente que estudiaron o no estudiaron, pero tienen esa capacidad por dones que traemos dentro del marco de la cosmovisión maya. Nosotros decimos nahual, cada uno tiene un nahual en la cual actúa, ¿no? Y bueno, nos decían eso, ¿verdad? Y nosotros, pues, de hecho, sabemos que hay gente todavía que ignora, independientemente que estudió o no estudió, pero ignora que en Guatemala hay una imposición, como lo que ahora decimos, hay un patrón, hay un dueño de la finca, a Guatemala lo tienen como una finca, y ese patrón es el que controla, no deja que otro le quita el poder. Esa es la verdad.
Pero hay gente, todavía dicen, bueno, hay un Estado de Derecho, ¿no? Y que hay una democracia, ¿verdad? Todavía hay gente que se le ha metido eso en su cabeza, ¿no? Entonces, para que se desengañen, nosotros armamos el instrumento político, ¿verdad? Que realmente nace de los pueblos, que son propiamente de los pueblos, que son sentir de la gente más desposeída en este país. Entonces, lanzamos y costó que nos inscribieron, ¿no? Porque nos roban afiliados, lo sacan del listado de nosotros, el Tribunal Supremo Electoral, y lo mete a otros partidos políticos nuevos, ¿no? Eso es lo que pasa, pues. Pero nosotros, como somos una mayoría, pues siempre llegamos a la cantidad que se requiere, bueno, nos inscribieron. Pero en las elecciones pasadas, pues se dio el fraude, ya se dieron cuenta que en primera participación, sin tener experiencia en el quehacer político, sin tener los medios necesarios como los fondos para poder hacer una campaña, sin que el Tribunal Supremo Electoral nos diera el financiamiento que deberían de dar, porque tienen una asignación por partido, pero eso no se lo dieron al MLP. Sin todo eso, nosotros íbamos en el segundo lugar, ¿verdad? Sin tener esos medios de comunicación y toda la propaganda que se debe hacer, íbamos en segundo lugar. ¿Por qué? Porque somos una organización, ¿verdad? No necesitábamos hacer campañas y teníamos gente organizada en todo el país, ¿no? Y eso se asustaron y hicieron el fraude. El CACIS específicamente dirigió el fraude para que se dejara en cuarto lugar, como para que nos conformáramos, ¿no? Pero nosotros sabíamos eso y de hecho lo que queríamos demostrar es que la gente se dé cuenta de eso, en qué país estamos y cómo se maneja la política. Nosotros, para cualquier partido político que saliera de la nada y tener un cuarto lugar, sería un éxito, ¿no? Y para nosotros, como un instrumento político que empezamos a jugar en la cancha del enemigo y lograr que sí lo derrotamos, independientemente que nos dan el poder o no nos dan, si nosotros no pensamos en eso, no pensamos en que la población reacciona y toma el poder político, que es lo que más nosotros creemos, ¿verdad? No el poder de estar en el gobierno, por supuesto. Eso es lo que hay que buscar, pero las condiciones en Guatemala, eso no hay, porque no existe democracia, no hay un Estado de Derecho. Aquí hay una dictadura manejado por el CACIS, ¿verdad? El crimen organizado, desgraciadamente, el CACIS es el mismo crimen organizado que está atrás de todos los grupos políticos criminales, asesinos que hay en Guatemala, ¿no? Entonces, por esta razón es de que ahorita, que ya llegamos en estas nuevas elecciones, si la vez pasada llegamos en el segundo lugar, que empezamos un mes antes, Telma Cabrera apenas logró hacer campaña del 9 de mayo, como podríamos decir, como 20 días de campaña. Y se logra eso. Ahora que tenemos 4 años, hoy están asustados, ¿verdad? Saben que nosotros vamos a ganar. Entonces, por eso hicieron el fraude ya desde antes, la no inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a los candidatos a diputados y candidatos a alcaldes. Entonces, ahorita la opción es votar por los candidatos a diputados, porque en el Congreso es donde se maneje la desgracia del país haciendo leyes para perjudicar al pueblo y para defender al crimen organizado. Es en el Congreso que se hace. Pues ahorita vamos a apuntar por ahí. Y yo siempre digo, ellos tendrán que decidir qué tipo de cambio vamos a manejar nosotros, ¿verdad? Nosotros somos muy, como dijéramos, tranquilos, ¿verdad? Pacientes. Pero serán ellos los que tienen que decidir qué tipo de cambio se va a hacer en Guatemala, porque la población se está despertando. Lo que está pasando ahorita, esto es un espejo de la población, que en Guatemala no hay democracia, no hay Estado de Derecho para
los abogados que siempre hablan del Estado de Derecho, excepto algunos como Gustavo y los otros compañeros que ya están organizados, pues entiendan que solo es simplemente fue un show de decir que hay un Estado de Derecho. Eso no, nunca ha existido en Guatemala, ¿verdad? Siempre ha sido una oligarquía, un régimen que ha controlado todas las instituciones del Estado. Desgraciadamente, los militares no han tenido la capacidad de ser como tal, porque un militar no se deja manipular. Desde el punto de vista militar, uno tiene que tener una consigna clara, recta, sin que lo manipulen. Pero en Guatemala no tenemos militares. Tenemos más mercenarios que los jalan, los utilizan como objetos, ¿verdad? Y los venden como objetos. Eso es lo que hacen en Guatemala. Por eso, prueba de eso, que los gringos los asesoraron, los gringos los entrenaron, los gringos les dijeron que hicieran la masacre para perseguir a todos los guerrilleros, entre comillas. Ellos persiguieron a la población y masacraron, hicieron el genocidio. Pero al terminar la guerra, los mismos gringos dijeron que el 93% de las masacres lo hizo el ejército. Y los grandes oficiales, tranquilos. Digo yo, no me prepararía en un ejército que no tiene la dignidad, la capacidad militar para poder hacer eso. Desgraciadamente en Guatemala no tenemos militares capaces y lo que tenemos son, ¿cómo se llama? Borregos del sistema, ¿verdad? De los criminales que están en el sistema. Entonces, como tienen controlada eso, pues ni modo, están haciendo lo que están haciendo ahorita con nosotros. Pero nosotros no nos preocupamos. Nosotros, gracias, don Mauro. Gracias. Que la población se despierta y actúa, no nosotros, la población que despierta y que actúa y que defiende su derecho, porque es un derecho. Somos pueblos mayas, somos los que cohabitamos, somos los dueños de toda la riqueza de Guatemala y no es justo que extranjeros se están llevando lo que realmente les pertenece a los guatemaltecos. Realmente cuadros o escenarios o escenas bastante similares, a lo mejor también en otros lugares. Gracias, don Mauro. Vamos ahora con don Gustavo y de paso también le decimos muchas gracias a quienes continúan comentando, continúan compartiendo este importante diálogo que se origina en Quito, Ecuador, y con nuestros invitados que están en Centroamérica. Gustavo Maldonado, el pueblo ya se levantó, ya no es una persona, ya no es un grupito pequeño, como dice don Mauro. Ya se levantó y dijeron, bueno, y ahora estos son nuestros candidatos. Ya inscribieron a los propios candidatos, quienes fueron electos, con seguridad en asambleas y conociendo las trayectorias, o cuál es el pretexto ahora con el que amanecen y no pueden salir, ¿cómo a justificar adecuadamente? Bueno, como bien dijiste, los pueblos están muy atentos a lo que está sucediendo. Los pueblos se han levantado, es la gran fuerza de este país, ¿verdad? En cuanto al trayecto jurídico, digamos que un principio, como ya lo relatamos en algún otro programa anterior, en este valioso espacio, se nos denegó la inscripción, ¿verdad? En el Tribunal Supremo e interpusimos un recurso de nulidad, el Pleno de Magistrados lo volvió a denegar, entonces interpusimos una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema, que es ante el órgano que compete en este caso, en este momento. Han existido diversas medidas dilatorias, acciones dilatorias por parte de esta corte. Cabe decir que esta corte lleva 3 años sin legitimidad, porque debería de haber sido renovada hace 3 años, sin embargo, la corrupción que está atrincherada, esas mafias atrincheradas en el Congreso, no han electo a los nuevos magistrados, porque a conveniencia estos magistrados están ahí. Pero bueno, volviendo al trayecto jurídico, la línea del amparo sigue. En un momento, la Corte Suprema, sin ningún motivo aparente,
solicitó una enmienda de procedimiento al Tribunal Superior, que es la Corte Constitucional, la Corte de Constitucionalidad. Nosotros lo vimos y lo denunciamos como una acción dilatoria, y la misma Corte de Constitucionalidad, a pesar de también ser un espacio que está tomado por grupos afines de las mafias, les dijo que no era necesario. Esa fue la respuesta. A pesar de eso, hicieron una nueva consulta a la Corte de Constitucionalidad y les volvió a decir que no era necesaria, que no era necesaria ninguna enmienda del procedimiento. Nosotros, ante eso, nosotros habíamos solicitado una vista pública para poder exponer nuestros alegatos, nuestros argumentos directamente y que fuera público. Y de hecho nos la concedieron después de la insistencia, la concedieron, pero la concedieron para el día lunes recién pasado, es decir, antier, lunes 27 de marzo, que fue el mismo día que ya inició la campaña electoral. Quiere decir que si en algún momento nos llegaran a inscribir, nosotros vamos a entrar ya con desventaja. Y esa es una de las partes de la estrategia que ellos tienen, ¿verdad? No cuentan con el movimiento, está plenamente organizado en todo el país. No cuentan con que llevamos candidaturas a diputaciones y alcaldías contundentes, ¿verdad? Que tienen organización local fuerte y que la población está pendiente también de la inscripción del binomio, y en dado caso que no lo llegaran a inscribir, apoyará nuestras candidaturas para diputaciones y alcaldes. Entonces, nos queda esta instancia. La Corte debe de resolver entre hoy y mañana, según el tiempo legal, se puede tomar una prórroga y serían 5 días, y posterior a eso deberá resolver. Es otra medida dilatoria porque los tiempos de la acción constitucional de amparo dentro del proceso electoral se rigen por el principio de celeridad procesal. Quiere decir que los tiempos son más cortos, son perentorios, ¿verdad? Sin embargo, la Corte no ha respetado eso. Si esta Corte Suprema de Justicia deniega el amparo, en definitiva, tenemos que recurrir, tenemos el derecho aún de recurrir por medio de una apelación de esa resolución de amparo ante el Tribunal Constitucional, y esa ya sería la última instancia. O sea que todavía tenemos por resolver una instancia y tenemos otra instancia por agotar en el derecho interno previo a ir al derecho internacional, ¿verdad? Porque de esto se tiene que sentar un precedente. No puede ser que las cortes se presten a esto, que el Tribunal Electoral esté asaltado por estos grupos. Gracias, Gustavo, por esta panorámica. Estamos a punto de concluir. Nos vamos a una última pausa y volvemos para una intervención última, muy breve, por supuesto. Y diciéndoles gracias a nuestros amigos que siguen en sintonía de esta pantalla de Ricinacui TV Internacional. Volvemos con nuestro diálogo con nuestros invitados, y en esta última parte tendríamos un minuto y medio quizá, para ir concluyendo de este importante diálogo. Ojalá pudiéramos continuar, pero la apretada agenda de ustedes con seguridad les imposibilita. Don Mauro, el mensaje quizá de este pueblo que está de pie, como hemos dicho, ha mantenido y sigue sosteniendo las batallas que se presentan de manera permanente. ¿Cuál es el mensaje desde Centroamérica? ¿Cuál es el mensaje desde Guatemala? ¿Cuál es el mensaje desde CODECA, desde MLP a Latinoamérica? Y por qué no decirlos al mundo, porque hoy, gracias a la tecnología, también, a propósito, este espacio también es escuchado en Europa a través de redes colegas, como también en Latinoamérica. Bueno, para los guatemaltecos les diría que
deben tener calma y estar pendiente y salir a las elecciones y votar, votar para diputados, para candidatos a alcaldes, y donde no aparece el símbolo del MLP, poner MLP en grande en esa papeleta. Para el resto de Latinoamérica, yo creo que los pueblos nativos es necesario que nos articulemos, porque tenemos enemigos comunes en los pueblos y afuera de los territorios, y que por lo tanto tenemos que articular nuestra fuerza, pase lo que pase, pero enseñar a las nuevas generaciones que debemos de unirnos, y somos fuertes si nos unimos todos, el pueblo de Apia Ayala. Para el resto del mundo, pienso que ya es el momento en que los pueblos nativos de todo el mundo se deben levantar. Ya basta ya de imperios, ya basta ya de aprovechados capitalistas que han destruido el mundo. Es necesario que nosotros levantemos la cabeza y empecemos a escoger a nuestros líderes para que nos encabezan en cualquier espacio, en cualquier evento. Quitémonos el protagonismo, quitémonos los intereses personales. Hay que estar claro en una palabra que dice, si buscamos el interés social, encontramos lo individual. Nosotros lo hemos hecho al revés. Hemos buscado el interés individual y jamás lo social. Pero no, ya ese ya pasó. Ahora empecemos a buscar el interés social para que encontremos lo nuestro. Por lo tanto, agradecer a ti, José, y a todos los que estuvieron pendientes de este conversatorio. En cualquier momento que tengamos otra oportunidad, pues seguiremos conversando. Muchas gracias. Gracias, don Mauro. Lo propio para Gustavo, un mensaje final corto. Obviamente, para quienes abrazaron esta lucha, no de beneficio personal, sino un beneficio colectivo, una lucha que no está garantizado, digamos, la integridad de esos luchadores, porque criminalizan ustedes mismos desde el año 2018, si no estoy mal. Han perdido a más de 25 líderes. Justamente esta semana que entra ha sido baleada, ha sido atentada, digamos, otra de las lideresas. En fin, y ni qué decir de cuántos judicializados. Ojalá Gustavo y don Mauro en una siguiente ocasión pudiéramos hablar sobre este tema, donde no topamos. ¿Qué pasa con los judicializados? ¿Qué pasa con esos líderes? Que, bueno, pues a la final, cuando está al frente, también quizá están allí acompañando, pero rato a los ratos, cuando están en un momento así tan complicado, hasta nosotros, que estábamos en un momento dado acompañando, nos hemos olvidado. Y muy probablemente estas experiencias, y quizá peores, habrán en otros lugares. Pudiéramos abordarlos. Gustavo, con su mensaje final también nos despedimos. Bueno, nuevamente agradecer el espacio y pues hacer un llamado a todas las personas a estar atentos a lo que está pasando. El movimiento para la liberación de los pueblos va a continuar la ruta jurídica de esto, pero eso no exime que ya por varias semanas han habido, digamos, expresiones populares de protesta, ¿verdad?, reclamando la inscripción del movimiento. Expresiones populares que han sido autoconvocadas por las mismas comunidades en el país, sin, digamos, sin que exista convocatoria del movimiento, pero es ya la expresión popular que de indignación ante los atropellos que están cometiendo las autoridades. Entonces, hacemos un llamado a seguir atentos a esto. El movimiento para la liberación de los pueblos, como digo, va a continuar la ruta jurídica y también está postulando, ¿verdad?, aparte del binomio presidencial que esperamos sea inscrito, estamos postulando compañeras y compañeros para candidatos a diputaciones y alcaldías, ¿verdad? Porque el movimiento para la liberación de los pueblos no se detiene en este proceso, continúa su paso,
no termina este proceso con una elección, pues la propuesta es la de una asamblea constituyente para construir un nuevo Estado. Y sabemos que eso no se construye un día para otro, pero avanzamos, continuamos avanzando. Entonces hacemos un llamado para fiscalizar el voto, porque es seguro que hay un fraude electoral que está en proceso, pero los pueblos y las comunidades debemos ser los garantes de ese voto, que ese voto se haga valer, ¿verdad? Porque eso nos dará la pauta para seguir avanzando como movimiento en este proceso. Y muchas gracias. Gracias a usted, de igual manera, como también don Mauro. Antes de despedirnos, simplemente no quiero cerrar sin referirme a los mensajes de nuestra querida audiencia. Eulogio Gómez dice, ánimo compas, la lucha continúa. También Abdón Ledesma, compañeros, comprender que los oligarcas no dejarán jamás a las buenas el poder. Desde donde asaltaron nuestras tierras y explotaron a nuestros hermanos. Lo que corresponde es que las naciones originarias se movilicen a la par de lo legal, es lo que dice. Tomás Enrique, saludos, don Mauro, cuenta cuánta sabiduría. Saludos, compas, Gustavo, saludos, Rixinacui, gracias por lo que nos corresponde. Que vivan los pueblos, que viva MLP de Guatemala, en fin, bueno, siguen más mensajes y perdonen que no les podamos continuar leyendo, el tiempo se nos va. Y decirles que el día de mañana, estimados amigos y amigas, ahora nos iremos en cambio a recorrer otros territorios, nos vamos a Perú, nos vamos ojalá a Europa, ojalá no nos fallen, digo, en los contactos. Vamos a hablar cómo las transnacionales, cómo esto que está diciendo don Mauro, nuestros amigos que han saqueado nuestras tierritas, qué es lo que están haciendo en nuestros pueblos, de eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que ha pasado con los líderes? ¿Quiénes se opusieron contra para que no se sequen los ríos? Han sido asesinados, han sido heridos, han sido judicializados, están presos. En fin, hay tanto que hablar. Ahí nomás, porque el tiempo se me va. Muchas gracias, don Mauro. Gracias, don Gustavo. Y ojalá pudiéramos en una pronta oportunidad seguir abordando en la hermandad y hacer caminar este proceso de lucha. Gracias a ustedes. Y gracias también a usted, amigo y amiga que nos acompaña. Y decirles, bueno, pues ya estaremos de vuelta el día de mañana. Así que espérenos. Y con un abrazo fuerte le decimos, esto es Rixinacui TV, y decimos nosotros, nunca más, sin nosotros también. Hasta pronto.